Buenas gente, Allgamer acá y bienvenidos a Warframe. En el video de hoy traigo la build extrema de la Supra Vándalo, un arma muy poderosa, un arma que tuvo un bufeo hace no mucho tiempo atrás en donde quedó con unos valores muy altos, donde se pueden armar distintas builds que realmente hacen muchísima diferencia en el alto contenido de dificultad, así que no se lo pueden perder. Por favor no se olviden de apoyar el canal que me ayuda un montón de verdad para poder seguir creciendo y también dejo todas mis redes sociales en las descripciones de todos mis videos, así me pueden seguir en las distintas redes y no perderse ni uno de los sorteos que estoy haciendo, que vengo regalando bastantes plantas. Latinos y glifos del canal, así que tengan en cuenta eso. Ahora sí, arrancamos con otro capítulo más de la serie de build extremas Supra Vándalo. Empezamos con la build, les cuento primero los recursos que tengo invertidos en esta Supra Vándalo. Catalizador Oroquín, obviamente que es lo que nos duplica la cantidad de modificadores que podemos poner en todas nuestras armas y tiene dos formas agregadas. El tema es que le podrían poner cuatro formas y la podrían hacer full corrosivo o full viral con los modificadores de que ocupan 11 lugares, ¿no? Por ejemplo, de daño eléctrico o daño de toxina. El tema es que creo que con dos formas se le puede sacar un jugo impresionante a esta arma y se la puede llevar prácticamente para que sea un arma de endgame sin ningún tipo de problema con estas dos formas agregadas. Ahora voy a mostrar cómo se defiende contra enemigos, prácticamente los enemigos más fuertes que podemos tener hoy en día en la práctica para que lo puedan ver, pero realmente con dos formas se le puede sacar prácticamente el máximo provecho a lo que es esta Supra Vándalo. Obviamente los que la quieren hacer full corrosivo o full viral, les recomiendo que le pongan cuatro formas y creo que con esas cuatro formas ya les podrían entrar con una muy buena build más los dos modificadores de elementos de 11 puntos, así que tengan en cuenta eso y esa aclaración antes de empezar. Empezamos con la build, primero les muestro lo que sería esta primer build, pero en realidad es la base para todas las que vamos a ver, porque en realidad vamos a ver esta build pero con daño corrosivo, vamos a ver esta build también con daño viral, también vamos a probar con el modificador municiones del cazador para ver cómo queda y también vamos a hacer una build de gas que realmente también a los corpus les hace un daño impresionante, así que vamos a ver un poco cómo se maneja esta build. Pero empezamos con disparo martillo, donde tenemos 60% de daño crítico y 400% de probabilidad de estado, 400%, 40% de probabilidad de estado. Tenemos calibre pesado, 165% de daño y menos el 55% en la precisión. Tenemos punto de impacto, 150% de probabilidad crítica. Sentido vital, 120% de daño crítico. Tenemos fuerza maligna, 60% de daño de toxina más 60% de probabilidad de estado. Alto voltaje, 60% de daño eléctrico más 60% de probabilidad de estado. Cámara de vida, 90% de multidisparo. Y sierra, 165% de daño. Como ven, esta es la base de la primer build, una build prácticamente vamos a tener un estado del 100%, un 94,4, tenemos un multiplicador crítico del 5,6, una probabilidad crítica del 40 y tenemos un daño corrosivo de 392, también tenemos buenos valores, sobre todo en lo que es daño de perforación, donde es muy buena también la Supra Vándalo con 245. Perdón. Esta es la base de lo que es la primer build, la vamos a probar, pero para los que le quieran variar algún modificador, les recomiendo que pueden llegar a tocar disparo martillo, pueden poner por ejemplo mira Argón, al disparar a la cabeza 135% de probabilidad crítica mientras apuntamos por 9 segundos, es realmente un gran modificador. Municiones del cazador lo llevaría más para hacer un buen combo con el daño viral, así que no lo llevaría para lo que es esta build. Ahora vamos a pasar a ver esta primer build, totalmente híbrida, de corrosivo, estado crítico, contra artillero pesado corrupto nivel 155. A ver. Ok, menos de 50 balas, la verdad que muy pero muy bien. Entra en el grupo de las armas realmente muy fuertes, muy eficientes para lo que es enemigos de muy alto nivel. Ahora pasamos a ver la segunda de las builds. Prácticamente es lo mismo, sinceramente es lo mismo que la build anterior, lo único que armé el daño de gas entre munición termita y fuerza maligna. Así que ahora vamos a ver cómo funciona esta build contra enemigo corpus. También nivel 155 con los antimoa. A ver. Prácticamente los borramos del mapa, la verdad que realmente también es otra buena combinación para usar. Un arma muy, muy fuerte. La Supra Vándalo también para lo que es enemigo corpus. Pasamos a la tercer build, en este caso bajamos un poco de estado, bajamos un poco de multiplicador crítico, bajamos estado al 87,1, es excelente igualmente, tenemos un multiplicador crítico de 4,4 horas, también es muy bueno, pero incorporamos municiones del cazador, en donde realmente es un modificador que sirve muchísimo para algunas de las armas, donde tenemos el 30% de probabilidad de aplicar estado cortante a un enemigo al causar daño crítico. No es en el arma que este modificador más diferencia va a hacer, porque realmente sirve para las armas por ahí que son full crítico y tienen bajo estado, porque compensa mucho esa probabilidad de
aplicar estado cortante, pero realmente en esta arma sirve bastante, y más si hacemos un combo con el daño viral, donde estamos haciendo ahora con munición escarchada, donde tenemos el 60% de frío, 60% de poder de estado, que junto a fuerza maligna hacemos este viral de 392.2. Así que ahora vamos a probar lo que es esta build, en la cual, si bien recomendé la primera para lo que es Greener, recomendé la segunda para lo que es Corpus, esta sirve prácticamente para la mayoría de enemigos que tenemos dando vuelta por todo Warframe, porque como saben, el daño viral es un daño bastante, se podría decir, es el daño más consistente que tenemos dentro de Warframe, porque le hace daño a la mayoría de enemigos que tenemos dando vueltas por ahí. Vamos a probar esta build contra Sanador Antiguo, nivel 155 también, a ver. La verdad, excelente también esta build de viral con misiones del cazador, también hace un muy buen combo. Sinceramente creo yo que es un arma que gracias al bufeo que tuvo se metió en las distintas metas de armas primarias, y eso no es poca cosa, porque realmente si hay algo que tenemos en Warframe son excelentes armas primarias, y meterse en ese grupo no es nada fácil. Creo que la Supra Banda lo pudo hacer, es un arma que realmente es sólida para todos los contenidos que tenemos para hacer en Warframe, y la verdad que eso es algo que siempre es bienvenido. Así que esto fue la build extrema de la Supra Banda, lo espero que les haya gustado el video y lo que es esta build en general, que les haya servido. Nos vemos en la semana con todo el contenido que venimos haciendo, se viene sacrificio, no pueden creer el hype que tenemos todos, así que nada más. Como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos. Adiós, amigos.